El autor de las fotos de Iñaki urdangarin y ha da la cara y revela escabrosos detalles. La situación parece empeorar para el entorno de la esposa de la infanta Cristina y su nueva compañera. El pasado miércoles, la revista Lecturas publicó unas fotografías en las que aparece Iñaki Urgangarín tomado de la mano con quien sería su nuevo amor, Ainhoa Armentia, una misteriosa mujer a quien conoció en el despacho de abogados donde trabaja. Muchas reacciones y posibles especulaciones se han puesto acerca de este tema que ha sacudido a toda la Casa Real. Pero lo que sí está muy claro es el interés que hubo detrás para que estas fotos aparecieran de la noche a la mañana en la portada de esta conocida revista, sobre todo por el hecho de que ninguna de las partes había adelantado que el entrenador de balonmano y la infanta Cristina se separarían. Lo cierto es que tras mucho investigar, la producción del programa de Ana Rosa ha podido ponerse en contacto con el autor de estas fotografías a través del colaborador Israel López, quien ha dado detalles acerca de este personaje que se habría encontrado con la exclusiva por mera casualidad. No es un profesional, es una persona que tiene como hobby hacer fotos. Esta persona que decidió ir a Bidart a hacer fotos de paisajes al puerto Paseo Marítimo. Es un aficionado a la fotografía. Es francés y es una persona joven que habla perfecto español, comentó el colaborador. Las fotos fueron tomadas el día 11 de enero, y cuando el fotógrafo se dio cuenta que quien acompañaba a Iñaki no era un familiar ni la infanta Cristina, decidió trasladarse a Madrid e intentó entrar en contacto con los distintos medios. dice que se encuentra de cara a estas dos personas. No sabía que era Iñaki Urdangarín con otra persona, pensaba que él iba con algún miembro de la familia. No es fotógrafo profesional, no está pactado y no le estaba haciendo un seguimiento, comentó el periodista. El fotógrafo relató que tanto Iñaki como Ainhoa Armentia se dieron cuenta de que les estaba haciendo las fotografías y de inmediato comenzaron a tomar una actitud diferente. No me dice que haya beso, que él solo sabe lo que ve durante el período en el que hace las fotos y que después siguen el paseo de una forma no tan cercana. Con respecto a los precios de las fotografías y el acuerdo al que se habría llegado con la revista Lecturas, Israel comentó que el hombre llegó en primera instancia a un grupo de comunicación importante, pero las personas que las vieron solicitan un precio que él cifra en 50.000 euros. Ese medio dejó escapar las imágenes, y finalmente llega a lecturas por una cifra bastante más inferior. Después de allí, lo demás ha sido historia para la Casa Real.